Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que nos trae su palabra, que nos acompaña en esta jornada, estamos nosotros en esta cuarta semana del tiempo de la Pascua. Oye, Samana, lleva oñeñandumaramba, ella pañandé, cristiano pajú, cristiano poná, lleva peñan de comunidad, peñan de logapupe, los efectos y las consecuencias de la resurrección. Escuchamos hoy en este día Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Hablaron también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Juan Apeyaña Moñe Penújina, llevaba Eishaba, el cristiano, el que conoce a Jesucristo, el que es cristiano comprometido con Anga, lleva Ojo, a Ojeca, para anunciar la buena nueva. No nos olvidemos que todas estas lecturas están muy bien pedagógicamente también unidas a las del domingo, el buen pastor. Oñe Eguriñande, Eñande, Yara, Yeba. Opeisha, Eñande, Yahuero, Guatá, Yaesa, Camba, Eisha, Pañande, Yaye, Preocupa, Paisha, Pañande, Yaesa, Yaye, Esa, Cuá, Peñande, La Pisa, y Contenero. Y por eso hablaron también a los griegos, no solamente Ñande, Cuete, sino que tenemos que ser abiertos como cristianos. Los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y cireneos que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la buena noticia del Señor. Entonces, esta es la ventaja que nosotros tenemos, que le tenemos al resucitado y que ahora somos llamados también para anunciar a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.